Pero yo sí creo fielmente que para ser feliz tienes que vivir el momento presente. Y creo que una vacación te permite vivir ese momento presente. ¿Por qué? Porque la vacación te permite tener esta serenidad, esta alegría, esta paz para poder vivir ese momento presente. Específicamente siempre venimos a Acapulco, es lo que más cerca nos queda, lo que más cercano tenemos y siempre será nuestro destino principal. Estamos a tres horas y media en carretera, a media hora en avión. Las instalaciones que nos ofrece Vidanta son fuera de serie. Creo que en México pocos lugares podemos encontrar que tengan estas instalaciones. Desde un río lento, por ejemplo, que a nuestras hijas les fascina estar ahí. En el club de niños hacen actividades todo el tiempo, las disfrutan mucho, se divierten, aprenden. Y también, la verdad, a nosotros nos ayuda porque también nosotros podemos disfrutar. Es algo completo, es algo redondo que disfrutan ellas y disfrutamos nosotros. De la gente que está alrededor, siempre saludando con un gesto amable, con cariño, con mucho servicio y con mucha buena vibra, donde siempre se tocan el corazón cuando te ven. Ese tipo de cosas te hacen sentir muy bien, te hacen sentir en casa y te hacen sentir importante, te llenan de amor y de alegría. Creo que estamos dentro del grupo Vidanta siendo pioneros, una empresa 100% mexicana que creo que hasta cierto punto está revolucionando la manera de vacacionar. Cómo una persona, una familia puede pasarla bien, puede descansar, puede disfrutar y puede relajarse. Bajar a tomar una copa y que las niñas te acompañen y que vean el show, que además la verdad el show es de primera calidad en muchos aspectos. Bueno, aquí en Acapulco hay una ceremonia maya. Ah, sí, la ceremonia que es impresionante, de verdad es impresionante. Desde los vestuarios, las coreografías, y de verdad es impresionante. El nivel de producción que tienen en los shows es de verdad de primera calidad. El ritmo de la vida desafortunadamente siempre es igual y muchas veces cuando trabajas se te pasa el tiempo también mucho más rápido. Pero definitivamente cuando tenemos estos espacios y estos tiempos para verlas disfrutar, para verlas crecer, para poder compartir con ellas momentos que a ellas nunca se le van a olvidar. Por ejemplo, las clases de cocina que hemos tomado con ellas para hacer ceviche y para hacer un postre, realmente eso a ellas... la liberación de tortugas, que fue tan especial. Son experiencias de vida que siempre van a recordar porque las tuvieron con sus papás y que también las forjan a ellas como mujeres de bien y como personas y niñas felices para el resto de la vida, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante eso y poder disfrutarlas al 100%. Pues reitero, ¿no? Y repito que las vacaciones siempre... pues te unen, te hacen vivir experiencias diferentes, te sacan de la cotidianidad. Es mi segunda casa y desde que tengo uso de razón he venido aquí a Acapulco. Entonces, la verdad es que sí, parte de mi corazón está aquí.